Debido a la pandemia del COVID-19, varios recursos o dineros que eran utilizados para la ejecución de proyectos en los municipios debieron ser cancelados y reutilizados en otras acciones. Es el caso del transporte escolar que solo se pudo llevar a cabo durante los primeros meses del presente año. Del mes de marzo se congeló lo del transporte escolar en la parte rural. Entonces ya se había trabajado en el mes de marzo, llegó la COVID-19 y quedaron los recursos. Estos recursos, alrededor de 500 millones de pesos, en una reunión que se obtuvo el mes pasado, en el mes de julio, con la JUME, que la presidía el señor alcalde, donde se buscaba beneficiar a los colegios en infraestructura, o buscar en consenso con todos los colegios para que puedan hacer la inversión de al menos una o dos obras, las prioritarias, las que más se necesitan con estos dineros o estos recursos. Entonces, próximamente haremos la reunión de la JUME para ya definir qué obras importantes se van a realizar en cuanto a la parte de infraestructura con los recursos que quedaron del transporte escolar.